El radar ya está activo. Hoy nos apuramos un poquito porque usted debe tener a tiempo la información. Y aquí estamos. Loretta, May, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Fer, buenas tardes. May, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, tengan todos ustedes. Bueno, pues vamos entonces a conocer lo que ha sucedido hasta estas horas de la tarde. Claro que sí, empezamos con las notas locales de hoy jueves 12 de abril y a partir del 19 de mayo de este año arrancará operaciones la nueva clínica del ISSSTE en Mérida, que brindará atención de forma ágil, a tiempo y con aparatos de última generación a más de 176,000 derechohabientes que así lo requieran. Se trata de una unidad de segundo nivel que fortalecerá el servicio de salud en la entidad. El Hospital Regional era la única unidad hospitalaria que teníamos en el estado y en este momento tenemos la oportunidad de contar con una unidad de segundo nivel con 21 especialidades. Esto lo expuso Samuel Fuentes Reina, subdirector de Regulación y Atención Hospitalaria. Y reflejo del excelente desarrollo de la economía y finanzas de la entidad, la empresa especializada Fitch Ratings subió la calificación crediticia de Yucatán a una histórica A+, con tendencia estable, respecto a la previa obtenida A con tendencia estable. Dicho incremento se deriva de la continuidad de sus fortalezas principales, las cuales son su endeudamiento a largo plazo bajo con términos y condiciones favorables, su posición de liquidez y niveles de pasivos no bancarios adecuados, así como sus prácticas y políticas administrativas buenas, destacó la firma. En dicho comunicado acerca de este aumento en la puntuación, mencionaron que la actividad económica del estado ha presentado una evolución favorable y se concentra en las actividades terciarias. Y alumnos de la Universidad Tecnológica Metropolitana de la carrera de Administración presentaron sus proyectos integradores a partir de los conocimientos adquiridos en el primero y segundo cuatrimestre con 34 equipos que presentaron ideas innovadoras en tres áreas: agroindustria, productos y servicios innovadores. José Apolinar Zapata Aguilar, profesor de tiempo completo y coordinador de la Semana Académica de la División de Administración, explicó que los jóvenes dieron seguimiento al proyecto que se les fue asignado desde el primer cuatrimestre, desarrollando ideas creativas que llevan a la práctica y que aún no se comercializan en el mercado, aprovechando alguno de ellos con el conocimiento de sus abuelos. Es muy interesante porque los jóvenes aplicaron todos los conocimientos de las diferentes materias que cursan. Y preocupada por el incremento del consumo de drogas entre la juventud desde hace más de un año, Juliana Marisol Medina Palomo ha impulsado actividades entre niñas, niños y adolescentes de su comunidad para dar a conocer los peligros y riesgos para la salud que provocan estas sustancias. Proveniente de Tecache, la joven de 13 años participó con su proyecto Vida Sí, Drogas No en la elección regional de niñas, niños o adolescentes difusores de los derechos, fomentando actividades recreativas y deportivas entre quienes habitan su localidad. Preocupada por la infancia en situación de desamparo, Medina Palomo también resaltó la importancia de llevar dinámicas y pláticas de concientización a los albergues y casas hogares para enfocarlas en cosas productivas que les permitan continuar su desarrollo físico y emocional. Y más de 20 agentes instructores del programa DARE iniciaron el curso de habilidades didácticas a fin de fortalecer y extender las acciones de prevención del consumo de drogas en la capital yucateca. El comandante Mario Arturo Romero Escalante destacó que una de las ventajas competitivas que más distinguen a Mérida es su ambiente de seguridad. Por ello, continuaremos trabajando con firmeza para que Mérida siga siendo la ciudad segura que nos merecemos y la de quienes, atraídos por esta cualidad, el orden y el entorno de negocios deciden invertir en nuestro municipio. Así terminan las notas locales, Fer, vamos contigo. Bien, de acuerdo, ha habido actividad positiva en la mayoría de los frentes y pues como es tradición y parte de la estructura de este noticiario, vamos a checar la sección nacional e internacional. Así es, y mira, expertos en ciberseguridad de la industria de las telecomunicaciones, consultores e investigadores advirtieron que México no está exento de posibles ataques de hackers, intromisiones maliciosas de las llamadas fake news para tratar de incidir en la opinión de los electores. En el foro de análisis y discusión ciberseguridad en las elecciones, el ex responsable de ciberseguridad de la Casa Blanca con Barack Obama,
John F. Vanguard, aseguró que el mayor riesgo de las elecciones en México es el mismo que en Estados Unidos. El experto dijo que en nuestro país algunos de los retos de seguridad cibernética que enfrenta el método electoral consisten en que suelen ser sistemas muy mal configurados y hay problemas de aplicación vulnerables que podrían evitarse. Todos los candidatos a la presidencia de la República Mexicana tienen proyectos que ven hacia el pasado inmediato o al de hace décadas, sin considerar que el modelo anterior ya es inadecuado, dijo esto el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. En esencia, todos están viendo al pasado y algunos del pasado inmediato, pero pensar que el modelo inmediato anterior va a ayudar es inadecuado, lo expuso en conferencia de prensa. El instituto expuso que el problema de México es estructural y aunque no se debe pensar en tirar todo lo hecho o reinventar el modelo económico, es importante rescatar lo que sirvió y a partir de ahí buscar políticas que dupliquen el crecimiento actual, porque en lugar de crecer de un 5 a un 6%, nos mantenemos alrededor de un 2%. La Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados alista para sesionar el 19 de abril a fin de analizar, discutir y en su caso aprobar el dictamen de las iniciativas que proponen eliminar el fuero constitucional a todos los funcionarios públicos. Su presidente, el periodista Daniel Ordóñez Hernández, detalló que han sido turnadas a la comisión 33 iniciativas presentadas por legisladores de diferentes grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Morena, MC y PES, una ciudadana y de los congresos estatales de Baja California, Baja California Sur y Jalisco, así como dos minutas también del Senado de la República. Las propuestas plantean reformar los artículos 108, 111 y 112 de la Constitución para eliminar el fuero de todos los funcionarios, incluyendo al presidente de la República. Detalló al señalar que se abrió un periodo de tiempo a fin de que cada grupo parlamentario haga las observaciones que considere pertinentes. En temas internacionales, el presidente francés Emmanuel Macron aseveró que Francia posee pruebas de que el régimen sirio utilizó armas químicas contra su propia población el pasado fin de semana. Macron reconoció que París planea actuar contra el régimen sirio cuando se confirme su responsabilidad en este caso. El presidente galo afirmó que sus servicios de información están en contacto todos los días con los Estados Unidos. Y ante el peligro de que el presidente Donald Trump despida al fiscal especial de Russia Gate, Robert Mueller, un grupo bipartidista del Senado va a promulgar una ley que le impida al mandatario tomar esa decisión. Los senadores temen que Trump repita la decisión del presidente Richard Nixon, quien cesó en 1973 al fiscal especial del caso Watergate, Archibald Cox, lo que a la postre le costó su cargo. Bien, así concluimos el día de hoy, el panorama nacional e internacional. Correcto. Bueno, pues entonces permítanme dar lectura a los párrafos esenciales de este editorial, que pues ahí le va desde el título suelta a la artillería. Chulada de politicastros, jueces y delincuentes. Suegra, sobrino, chofer, más 15 leales del Bronco, usan su mismo modelo y son candidatos. No solo la candidatura independiente de Jaime Rodríguez Calderón a la presidencia de la República presenta irregularidades en las firmas necesarias para el registro. El patrón de travesuras, como lo llama el propio gobernador con licencia, también lo tienen su sobrino, suegra y chofer, así como otros 15 de sus exfuncionarios que se apuntaron para contender por un cargo público en Nuevo León. Juan Manuel Ramos, vocero de la Red de Organizaciones Civiles, hashtag que sirvan, recuerda que quien en su toma de protesta declaró que se le acabó la fiesta a los bandidos, repitió las mismas conductas ligadas a los partidos políticos, donde hay familias enteras en cargos públicos
¿Dónde habrán visto esto? Ya no supimos si se le acabó la fiesta a los bandidos y empezó la fiesta de otro, sostiene. El sobrino, suegra y chofer de Jaime Rodríguez Calderón, el famoso Bronco, así como 15 funcionarios de su gobierno, siguieron el mismo patrón para conseguir una candidatura independiente a algún cargo público en Nuevo León o federal. Firmas inválidas, rebase excesivo del umbral de apoyos requeridos e incluso acusan el uso de la estructura del gobierno local. Pese a las irregularidades señaladas por las autoridades electorales locales, los tres cercanos al Bronco obtuvieron su postulación y no son investigados, criticó la red de organizaciones civiles, hashtag que sirvan, integrada por redes Quinto Poder en alianza con otros organismos, algunos los tengo aquí únicamente por sus siglas, como Colectivo Nosotros, Curul 43, etc. Mire, María Teresa, que no es la madre de Calcuta, en este caso es madre de su esposa, Adalina Dávalos, a quien comparó con su caballo en enero pasado. Qué parecido la habrá visto. En todos ellos fue el mismo caso del gobernador con licencia, Jaime Rodríguez. Las firmas que recabaron casi se cuadriplicaron, según el vocero de estas organizaciones, que se llama Juan Manuel Ramos, quien lamentó que pese a que el ahora candidato presidencial se vendió como independiente, finalmente repite esas conductas ligadas a partidos donde hay familias completas en la política, incluyendo al mozo, al jardinero y a todos los que se pueda poner en la nómina. La reforma ni fortaleció la democracia a nivel subnacional, ni la fortaleció en el ámbito nacional. Por un lado, tenemos un INE enorme como un embudo en donde cada uno de los problemas, tanto de las elecciones federales como de las locales, pues debe ser la instancia resolutoria. Imagina la cantidad de trabajo que tiene sumado al tema de la fiscalización en tiempo real, tanto nacional como local. Y los organismos locales tienen un margen de posibilidad de incidir en el proceso electoral muy acotada y están muy debilitados. El activista Juan Manuel Ramos no descartó que en 2015, cuando el Bronco obtuvo la candidatura para gobernador independiente, haya hecho lo mismo. Qué sabia deducción. Ya tenía gente recolectando firmas para él. En enero de 2015, el expriista informó que en 12 días ya había conseguido 150 mil firmas recabadas en su mayoría desde redes sociales. No es difícil pensar que las tenía guardadas en el refrigerador. Lo abrió y ya estaban ahí. Esto de acuerdo con un sondeo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 2018 entregó 2.034.000, pero 835.000 eran inválidas. Colofón. Ni los mismos consejeros electorales del INE, eficiente como le llaman algunos, están conformes con la resolución del tribunal que votó 4-3 a favor de la inclusión del delincuente electoral, como ya le llaman al norteño apodado el Bronco. Pues es una chulada poner las reglas del juego y después aceptar estas malandrinadas que de seguro son aupadas por manos nada extrañas o simplemente por el temor de que el fuego flamígero que está lanzando quien usted ya sabe, o al menos sospecha, les alcance y cuando le impongan la banda presidencial, rueden sus cabezas pidiendo pues todas las sanciones habidas y por haber, perdiendo hacha, calabaza y miel del que tanto degustan en su poltrona millonaria. Todo es posible en este fabuloso mundo incomprensible que trae realmente turulatos a los ciudadanos que ya no ven ni sienten lo duro, sino lo tupido sobre sus esmirriadas cabezas. Salió el lenguaje dominguero, caray. ¿Qué hacemos? ¿Cómo no desconfiar en las instituciones si está pasando ese tipo de cosas con este tribunal que acepta esa situación tan terrible de cómo se ha ido manejando la carrera política del Bronco? O sea, inaudito. Además que alegue que por falta de tiempo, que por falta de
no pudieron revisar bien el caso, entonces que ya lo tienen que pues anotar también, que va a aparecer en la boleta. Y bueno, de alguna manera, pues ya Margarita ya deja de ser la reina independiente y viene a dividir otra vez más los votos. ¿Pero conocen ustedes algún árbol de naranja que dé manzanas? Yo quisiera saber si voy a llegar al SAT un día y me van a decir, ay, ¿sabes qué? Metiste 148,532 facturas falsas, pero no hay problema. O que yo llegue a Banxico y me digan, oye, metiste 500, digo, X número de billetes falsos, pero no hay problema. Wow, es que todo se puede quedar. Para un ciudadano común y corriente, eso no ocurre. Mexicano. Pero discúlpenme. ¿Se logró? No se logró. No tiene derecho. Claro. Eso solo ocurre en México. Sí, por ahí. O sea, y esa es la tristeza. Estamos. Hoy en la mañana también amanecimos con la noticia de que el INE va otra vez a meter otra demanda, porque el INE no está aceptando lo que el TRIFE está diciendo. Pero está el TRIFE es la última instancia. Claro, pero es que es ilógico. O sea, dentro de del raciocinio de las personas, de la lógica, es ilógico. No se logró. La señora Marichuy, ¿sí? No logró todas. Pero todas eran válidas. Así es. Correcto. Ajá. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¡Exacto! Por el camino derecho, nunca vas a llegar a ningún lado en nuestro país. Tiene uno que irse por la lateral. Por la libre. Y pues hay las trafitas que se puedan hacer en el camino. Pareciera que el fin justifica los medios. O sea, las leyes están hechas para romperse, como dicen. Pero no. Bueno, sí, aparte. Pero yo lo que yo digo es, los menos favorecidos son las que realmente las tienen que acatar. El que no tiene manera de defenderse. Son todos rabones. La verdad es que si hicieron esa desfachatez, pues bueno, deberían de meter a los otros. No es lo correcto. De ninguna manera se puede aceptar como tal. Claro, finalmente la última palabra, voy a corregirme, no la tiene el TRIFE. La tenemos todos los mexicanos. Puede estar en la boleta. Si no alcanza los votos necesarios, no será el presidente. Eso esperamos. No, definitivamente no va a llegar a la presidencia, pero creo que no va más, no es... Si el mensaje que se deja no es exacto, bueno, no es posible. No es el hecho de que vaya a llegar o no a la presidencia, es que si se está buscando el primero de julio realmente salir a votar porque crees que tu voto realmente va a ser tomado en cuenta... Con esto me doy cuenta de que puede pasar lo que sea, porque seguimos con instituciones... ¿Puede haber un gran abstencionismo? Corrupta, seguimos viendo... Exacto. Entonces, ya se había logrado bajar a 4 candidatos, que dentro de todos los partidos políticos me había encantado porque, se concentran a solo unos pocos. Creo que la contienda pasada eran 9 candidatos a presidencia. Y ahorita viene el TRIFE a decir estas estupideces. ¡Ay, les va otro! Exacto, o sea... ¡Sorpresa! Bueno, ¡surprise! Cosas que pasan en este país que no se parece a otro. Divertidas, pero no creo que del todo positivas. Bien, pues esta es nuestra opinión. Usted tiene la suya, que finalmente es también respetable. Por ahora nos corresponde que esta emisión llegue a sus manos. Usted la revise, opine, piense... Nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Mañana viernes.